Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de impacto, de importancia, de trascendencia para toda la comunidad de la ciudad. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, un tema que concierne a muchísimas personas que hacen parte de nuestra comunidad. Nos vamos a referir a los beneficios para infractores de tránsito en Medellín. Porque vale la pena señalar que desde la semana anterior comenzó a aplicarse por parte de la Secretaría de Movilidad un beneficio económico para aquellas personas que tienen deudas por multas e infracciones de tránsito. Pues bien, ese beneficio económico está enfocado hacia los intereses de esas deudas. Y desde ese mismo día, poco a poco, han llegado hasta la Secretaría de Movilidad los interesados para acercarse a las taquillas para cancelar sus deudas y, lógicamente, para beneficiarse de este beneficio. Esta es la nota. Este era el panorama de la Secretaría el pasado viernes en la mañana, un día después del inicio de la aplicación del descuento de un 70% de los intereses causados por multa de tránsito que no se han cancelado. Anderson Tangarife, conductor de bus, tenía una multa por recoger pasajeros en lugares prohibidos. El beneficio fue de 100 mil pesos. Ya no se puede volver a cometer más infracciones porque eso le ha sumado uno y ya por no renovar el pase no le da. Bueno, ¿y el beneficio? ¿Cómo le pareció el beneficio? No, muy bueno, está muy bueno para uno poder pagar. Yo me di cuenta y mismo vine a pagar eso. Otros, como Joana López, aprovecharon el beneficio para desembargar el carro que tenía multas por cerca de 3 millones de pesos. Gracias a la medida se ahorró 900 mil pesos en el pago de sus infracciones. Se justifica porque es un 70% el cual nos permitió pagar la deuda total, es accesible, es fácil de hacer el trámite. Y bueno, ya podemos sacar el vehículo. Una situación similar fue la de Claudia Ortiz, quien tras ahorrarse 1 millón de pesos en el pago de sus multas, asegura que la idea es no volver a cometer más infracciones. Mientras haya más educación, mientras la gente aprenda para que es una direccional, mientras seamos mejores conductores y mejores peatones, es una ciudad mucho más cómoda para vivir. La recomendación de los usuarios que llegaron cumplidamente a pagar es que aprovechen el descuento. El beneficio es muy bueno porque es el 70% del descuento sobre el interés de las multas que uno tenga. Entonces uno aprovecha el descuentico y se viene una de esto para pagar la deuda. Así haya sido poquito como en el caso suyo. Sí, el descuento mío es poquito, pero uno se ahorra alguna cosita. Se calcula que en la ciudad unos 450 mil ciudadanos podrían verse favorecidos con la medida. La administración municipal estima que gracias a la aplicación de los beneficios haya un recaudo superior a los 50 mil millones de pesos. Muy bien, y para hablar sobre este tema, nadie más preciso que el secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias. Secretario, bienvenido. Muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches para vos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo desde sus casas o lugares de residencia en estos momentos. Y bueno, ojalá poder tener todas las dudas resueltas de todas las personas que nos están mirando hasta ahora. Claro, estamos hablando de un acuerdo porque se requiere refrendar por un acuerdo municipal de estos beneficios para quienes tienen deudas por multas de tránsito. Precisemos exactamente cuál es el beneficio. Efectivamente, Juan Guillermo, ¿de qué se trata esto? Nosotros arrancamos a estructurar en compañía de la Secretaría de Hacienda todo el proceso que nos llevara a que esas multas que tenían las personas con la Secretaría de Movilidad se pudieran refrendar en un 70% de los intereses que han venido acumulando. Es increíble, Juan Guillermo, pero uno se pone a ver y hay más de 400 mil personas morosas en la Secretaría de Movilidad. Y es muchas veces gente que en su momento no tuvo cómo pagar, han venido año a año creciendo los intereses y se encuentran ahora en una situación que su tema económico no le permite estar cancelando. Entonces, por eso aquí viene una gran oportunidad que, como bien lo decís, llevamos como administración municipal al Consejo de Medellín. Quedó aprobado en el Consejo de Medellín, el señor alcalde ya sancionó este acuerdo
y el beneficio es exoneración del 70% de intereses de las personas que son morosos de comparendos e infracciones en la Secretaría de Movilidad. Es muy importante ratificar, 70% de los intereses, no de la multa como tal, porque eso por ley de la República no se puede hacer. De acuerdo. Pero ese 70% en los intereses, pues hemos visto ya casos como los que bien podíamos apreciar en la nota, en algunos casos es una cifra muy significativa. En la mayor parte de las cifras que tenemos son cifras muy representativas. Hay personas que lamentablemente tienen comparendos de 10, 15 millones de pesos. Y eso ha venido de muchos años. Y imagínense cuánto ha venido incrementándose esos valores. Y que ahora llegue una oportunidad como esta, a decirle que el 70% de los intereses se van a exonerar, es volver a meter a muchas de las personas en la legalidad. Porque ¿qué consecuencias tenía una deuda en la Secretaría de Movilidad? Que no pueden hacer trámites como refrendar la licencia de conducción, como hacer traspasos. Entonces aquí lo que le estamos dando también es a toda la ciudadanía una oportunidad de que logren estar en la legalidad y participando de nuevo de todos los componentes de la legalidad en el Estado. Bueno, algunas preguntas precisas. ¿A cuánto asciende la deuda de esos más de 400 mil morosos? Mire, hoy tenemos un capital de cerca de 600 mil millones de pesos. Y entre capital e intereses, la deuda que tienen hacia el municipio de Medellín todos estos cerca de 400 mil morosos es de 1 billón de pesos. Estas son casi que las transferencias que le realiza EPM a la alcaldía de Medellín. O sea, esto es un tema muy interesante. Y lo que queremos aquí precisamente con este beneficio es lograr recaudar gran parte de esas deudas. En solo capital, reitero, son cerca de 600 mil millones de pesos y nos hemos puesto una meta con la Secretaría de Hacienda y es que queremos recaudar cerca de 150 mil millones de pesos para que al municipio de Medellín estén ingresando cerca de 62 mil millones de pesos. Son 62 mil millones de pesos que se van a destinar al Fondo de Estabilización de la Tarifa. ¿Qué es ese Fondo de Estabilización de la Tarifa? Es que nuestro sistema Metro, nuestro sistema Metro Plus, tiene un subsidio para que se pueda generar un precio más cómodo y que las personas se puedan seguir subiendo. Ese subsidio que tiene, por supuesto que año a año el municipio tiene que estar compensando. Entonces aquí lo que queremos es que todos estos recursos que se estén recibiendo por esto vayan directamente a ese Fondo de Estabilización de la Tarifa y podamos seguir subsidiando el precio del transporte del Metro Plus. Claro. Con base en la nota que veíamos ya con un número importante de esos deudores morosos tratando de ponerse al día y con las proyecciones que han mirado en estos primeros días, ¿va bien? ¿Va de acuerdo con lo esperado? Va muy bien. Por supuesto que esta noticia inmediatamente genera la expectativa de las personas a empezar a ver, bueno, yo necesito recoger algunos ahorros y destinarlos en esto. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es mucha expectativa, muchas preguntas por parte de la gente, seguramente preparándose para hacer un ahorro en estos meses, porque hay que recordar algo. Este beneficio va hasta el 31 de octubre de este año 2019. 31 de octubre. Entonces muchas personas, los que tienen ya los recursos, inmediatamente llegan y como los casos que veíamos ahorita, van a ir poniéndose al día. Y otros están haciendo la recolección del dinero para poder también antes del 31 de octubre ponerse al día. Deduzco de esa respuesta que el que vaya a hacer uso de este beneficio tiene que pagar la totalidad de la deuda. Tiene que pagar la totalidad de la deuda, especialmente el capital. Muy bien. El capital se tiene que pagar en su totalidad completico y ese 30% restante de los intereses. Ese 70% queda exonerado y muy importante algo también, Juan Guillermo, aquí no se pueden hacer acuerdos de pago. Aquí tenemos que tener los recursos todos listos para que se pueda cancelar esta deuda. Y también hay algo importante que lo estamos promoviendo y es que las personas pueden pagar o de contado si tienen los recursos o también hay una nueva forma de pago y es con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito, bueno, eso es una manera de uno poderse financiar, exactamente, pero lo que es claro es que ante la Secretaría tiene que hacer un solo pago con la totalidad. ¿Esto aplica
para qué tipo de multas, qué tipo de deudas que uno tenga con la Secretaría de Movilidad? Lo primero que diríamos nosotros, Juan Guillermo, es comportarse bien en las vías es gratis. Y si cumplimos con las normas de tránsito, si estamos generando buen comportamiento de los diferentes actores viales, no tenemos que pagar absolutamente nada. Entonces, lo primero es una invitación a cada uno de los diferentes actores viales a que se comporten bien en las vías, a que mantengan al día los documentos que así lo acreditan y que cumplan, por supuesto, con las normas de tránsito. Aquellos que incumplieron ya y que tienen estas deudas, ¿deudas como cuáles? Exceso de velocidad, fotomultas, por pico y placa, por revisión técnico-mecánica, por SOAT, por haber estado mal parqueado y que haya llegado uno de nuestros agentes a imponer un tema de una sanción por este concepto. Esas son las más frecuentes que se tienen multas en este tema. ¿Pero hay alguna multa o algún tipo de deuda con la Secretaría que no haga parte de estos beneficios, que esté por fuera, no? No, lo que queremos es que la integralidad de comparendos que tengan las personas, independientemente de por qué sean, puedan entrar en este beneficio. ¿Incluido, por ejemplo, el tema del consumo de alcohol? Incluido el tema de la sanción que se haya tenido, no por... No la del tiempo. No la del tiempo, sino la del comparendo. La del comparendo como tal. En este tipo de situación, esas multas o esas deudas deben corresponder a infracciones que se hayan cometido en qué tiempo, de cuándo para acá o de cuándo hacia atrás. Lo que queremos es que las personas desde el año 2002 hasta el año 2019 que hayan tenido alguna infracción y que hayan venido acumulando intereses por esa infracción se puedan poner al día en este tipo. O sea, no hay ningún límite en el tiempo. Del 2002 hacia acá. Del 2002 hacia acá, bueno, hacia, o sea, son 17 años. Son 17 de manera que, años. Hombre, y una persona, esta sí es una pregunta del hombre de a pie, ¿cómo una persona está 15 años o 14 o 13 con una deuda de esa naturaleza? Porque ya usted bien lo indicaba, de alguna manera uno queda maniatado para un montón de actividades. ¿Cómo hace una persona para permanecer en esa situación? Hay algo muy importante, Juan Guillermo, y es que esta administración le ha apostado de manera decidida a la recuperación de la cartera que se tenía en la Secretaría de Movilidad. Como vemos, es una cifra muy interesante y nosotros hemos visto que esa cartera viene de años anteriores. Entonces tenemos una unidad de cobro coactivo bastante fuerte y esa unidad es la que ha venido desempolvando, por decirlo de alguna manera, todos esos procesos que venían vigentes en la Secretaría de Movilidad. Y también tenemos una unidad de cobro anticipada cuando inmediatamente te hacen una fotodetección o un comparendo, te empezamos a llamar para que puedas acceder al beneficio del 50% y tener el cobro del recaudo más rápido. Pero todo eso que venía de años anteriores, estamos con una unidad de cobro coactivo tratando, por supuesto, de beneficiar a las personas, de que se puedan poner al día y puedan subsanar todos esos problemas que tenían en la antigüedad. Había cierta laxitud, ¿no? No había mucho acoso a ese deudor. Sí, digamos que se tenía a ese deudor por allá en el olvido, en el cuarto del olvido. Aquí lo que estamos tratando es de poderlo poner al día y que pueda llegar a la legalidad, porque de todas maneras cualquier persona, si tenía las deudas y no lo llamaban, no lo mencionaban, sino que lo tenían por allá en el cuarto del olvido, pero cuando fuera a la Secretaría de Movilidad a hacer cualquier trámite, inmediatamente no se lo estaban permitiendo. Aquí lo que estamos tratando es de ponerlos al día, de recoger nuevamente todas esas deudas y que por supuesto puedan entrar nuevamente a poder hacer cualquier trámite en la Secretaría. Sí, claro, realmente es fundamental poder volver a la vida. ¿Por qué no pagan las personas las infracciones? ¿Hay alguna investigación o qué reciben ustedes de la comunidad en general? Yo pensaría que hay básicamente dos componentes que hemos venido identificando. El primero es un tema
de rechazo inicial de la persona. Es decir, va un agente de tránsito y le pone un comparendo a la persona, o le llega una fotodetección a la persona y dice, yo no lo voy a pagar, no estoy de acuerdo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy el único que me hacen el comparendo, y empieza un tema de rechazo. Y mientras se va haciendo ese rechazo y asumiendo que efectivamente ya es algo que hay que pagar, pasa un tiempo bastante largo, y ahí es cuando ya cuando la persona va a ir a pagar se da cuenta que tiene unos intereses también bastante importantes. Ese es uno de los motivos. Y el otro de los motivos es un tema social, por supuesto. Hay comparendos que son cuantiosos, hay comparendos que son bastante poco probables de pagar para una persona de bajos recursos, y entonces se le van sumando dos o tres comparendos y el tema social le indica que es poco probable que entren a pagar. Nosotros incluso tenemos acuerdos de pagos con las personas. En esta administración del alcalde Federico se bajó a que incluso el fiador fuera hasta tres salarios, no se necesitara fiador. Entonces las personas pueden llegar a hacer acuerdos de pagos incluso sin fiador, y eso les va dando un oxígeno. Pero hay otras que ya pasan y exceden este volumen de comparendos, entonces aquí es cuando este tipo de medidas ayuda e impacta a muchas personas. Me queda una inquietud justamente con el tema de los acuerdos de pago, porque usted ha sido claro al comienzo que sobre este tipo de beneficio no se puede hacer un acuerdo de pago. Pero la pregunta es, ¿quién ya, por ejemplo, hizo un acuerdo de pago y apenas está empezando, por ejemplo, o en fin, o ve que todavía le queda un tiempo importante, puede revisar este tema de los intereses sobre ese acuerdo, o ya el acuerdo que ya tiene? Ya el acuerdo está en firme, ese acuerdo de pago, lo que tiene es que terminar de cumplir con todas las cuotas que se tienen. Aquí este tipo de beneficios, reitero, no es para el acuerdo de pago. No es para el acuerdo de pago. Usted decía que la expectativa pues se han trazado una expectativa de recuperar un dinero importante. Digamos, ¿es una expectativa mesurada, ambiciosa, o creen que realmente es muy, muy fácil de conseguir esa cifra? Nosotros lo primero que hicimos con la Secretaría de Hacienda fue sentarnos a estructurar un plan que nos permita llegar a esa cifra, y que sea una cifra cumplible, pero no una cifra que sea cualquier cifra. Entonces, sí, aquí nos pusimos una cifra ambiciosa, ¿no? Pero que vemos real, que es cumplible y real. Entonces, lo que queremos es apostarle de manera muy dura. Tenemos, por supuesto, un plan de trabajos muy importante, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Movilidad y el aliado que va a ser el que recaude todos estos recursos. Y, por supuesto, aquí la idea es llegar y ojalá superar estas cifras. Claro. Me queda una inquietud de carácter jurídico. El acuerdo habla, y usted bien lo indicaba, que el dinero recaudado por este tipo de beneficio va a engrosar ese fondo de compensación o de estabilización de las tarifas. ¿Eso lo determinó este acuerdo y podría ir a otros rubros, o ya la normatividad obliga que sea hacia ese concepto específico? El acuerdo que fue aprobado por el Consejo de Medellín tiene una destinación específica. Pero la podría haber sido otra. ¿Este acuerdo va hacia eso? Este acuerdo va hacia eso, así como si hay acuerdos futuros, pueden ir al deporte o a la educación o a la salud, pero este en especial fue a temas de movilidad. Ese dinero que se recauda por las multas, digamos que hay una parte que puede destinarse así, digamos que de libre destinación, por ponerlo de alguna manera, pero hay algunas partes que van a otros actores de la autoridad de tránsito, ¿o no? Sí, efectivamente, del 100% de ingresos que se logren recolectar con esta medida, primero, el 10% va al CIMIT. El CIMIT es un organismo nacional que está, por supuesto, encargado en muchos temas de tránsito, y la ley lo que nos indica es que el 10% de todos los ingresos por multas o sanciones deben dirigirse al CIMIT. Y hay otro ingreso que se lo lleva el aliado, que en este caso es UNE. El aliado tecnológico. El aliado tecnológico, que es el que nos permite tener toda la operación y toda la operatividad, y es el 59%.
El 31% restante son los recursos que entran al municipio de Medellín. Muy bien. Un poco más adelante vamos a hablar ya del ABC y de los sitios. En fin, hablaremos un poco del detalle. Pero digamos así a grandes rasgos, me quedó alguna inquietud cuando vi la nota inicial del programa acerca de las personas que han llegado hasta la Secretaría. Hay casos muy, muy, muy sorprendentes. ¿Se han encontrado ustedes con algunos temas puntuales de unas cifras altísimas y de situaciones casi que de novela? Sí, uno todos los días ve, Juan Guillermo, diferentes casos de las personas. Por ejemplo, el conductor que hace 10 años trabajaba en un transporte público, que el vehículo no estaba a nombre de él, sino de otra persona, y empezó a generar infracciones. Nunca se enteró de esas infracciones y apenas hasta ahora le están llegando. Y es gente que necesita hacer ahora trámites, que necesita estar en la legalidad. Entonces son casos a diario. ¿Y se encuentra con una cifra muy alta en estos momentos? Entre otras cosas, eso me lleva a una pregunta de carácter práctico. ¿Hay algún sitio, hay alguna página, hay algún mecanismo donde uno pueda consultar efectivamente si uno es deudor de algo? Porque es posible, sí, que la infracción la esté cometiendo otra persona, pero por ejemplo el vehículo está a mi nombre. Muchas personas son muy olímpicas en ese tipo de asuntos, no firman un traspaso a tiempo, y bueno, de eso escuchamos cada rato que se incurre en un pecado mortal. ¿Cómo es ese? Sí, aquí mencionas un tema clave, Juan Guillermo, y es el traspaso de propiedad de los vehículos cuando uno los vende. Hay muchas personas que aún siguen siendo muy confiadas y le dicen: yo se lo vendí a un amigo, ese amigo yo lo conozco de toda la vida, entonces no le voy a hacer el traspaso. Incluso la misma familia, a primos, a hermanos, y resulta que cualquier cosa que pase con ese vehículo le sigue quedando a nombre del propietario. Entonces, todas las personas que vayan a vender sus vehículos, por favor, hagan el traspaso de manera inmediata, porque de lo contrario seguiría subiendo y subiendo y subiendo las deudas de las infracciones que ocurran en este caso. Entonces, reiterar el tema del traspaso y, por supuesto, que se logre generar acciones para que las personas que son en estos momentos deudoras se puedan poner al día. Y ahí ligo con la otra inquietud. ¿Yo dónde consulto? ¿Qué debo? Y la consulta que nos haces en la página del CIMIT. Muy bien. Uno pone S-I-M-I-T. Muy bien, CIMIT. Y ahí se puede consultar por cédula o por placa del vehículo. Y eso inmediatamente le estará entregando la información real de este tipo de comparendos en caso de que se tenga. Y aquí también otra advertencia, que esto es bueno, Juan Guillermo, para que empecemos a generar alertas a las personas. Ya hemos generado la alerta primero, que cumplir con las normas de tránsito es gratis, que se porten bien. Segunda alerta, que hagan los traspasos de sus vehículos para evitar infracciones. Y aquí hay una alerta muy importante: están llegando correos, eso es lo que llaman en tecnología el phishing, tratando de hacer fraudes, donde le dicen: desde la Secretaría de Movilidad le informamos que usted está debiendo yo no sé cuántos millones en temas de comparendo, póngase al día. Entonces, la mejor manera siempre de corroborar esta información es: yo me meto al CIMIT, reviso, o se pueden meter también a la página de la Secretaría de Movilidad para que se den cuenta en línea de todos los trámites y servicios que nosotros estamos prestando. Muy bien, vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para hablar ya del ABC, de cómo efectivamente, a dónde hay que ir, cómo funciona, porque queremos fundamentalmente que todos aquellos que tengan deudas por infracciones de tránsito aprovechen esta oportunidad. Ya ha quedado claro que solo irá hasta el mes de octubre, exactamente hasta el día 31 de octubre, exactamente el día de Halloween. Y definitivamente vale la pena, porque sobre todo cuando las deudas son cuantiosas, en muchas oportunidades aparecen ya la cifra de intereses, muchas veces más alta que la propia cifra del capital que se debía. Así que bien vale la pena que acudamos prontamente a ponernos al día con la Secretaría de Movilidad.
Ya regresamos aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, con temas de trascendencia para todos los ciudadanos. El de hoy, bien importante, cómo aprovechar, cómo sacarle partido a esta oportunidad que entrega la administración municipal a través de un acuerdo del Consejo de Medellín para generar beneficios con destino a deudores por infracciones de tránsito en la capital antioqueña. Recuerde que puede participar con nosotros en las redes sociales, arroba telemedellín, con el numeral punto de giro TM. Secretario, usted nos enumeraba ahora las infracciones más comunes que hay en la ciudad, pero quiero preguntarle de pronto por zonas. ¿Hay algunas zonas de la ciudad que son las donde hay más infracciones? ¿También está definido desde ese aspecto de geolocalización? Hay básicamente tres zonas que son las zonas donde mayor número de vehículos circulan a diario. Estas son la Comuna 10, el centro de la ciudad, ahí tenemos una cantidad fuerte de vehículos, y tenemos la Comuna 14, el Poblado, y la Comuna 11, Laureles Estadio. Ahí es donde se encuentra la mayor parte de vehículos transitando a diario, entonces por ende son las más propensas a tener infracciones de tránsito. Muy bien, vamos a ir un poco al ABC de este beneficio que hoy ofrece la administración municipal. Supongamos que yo tengo una deuda desde hace 8 o 9 años, veo que la cifra ya es muy significativa, que los intereses han crecido en forma enorme, en muchos casos incluso que es esa cifra de intereses la que me impide tener el dinero con que pagar. ¿A dónde voy? ¿Qué puerta toco? Bueno, ya dijimos que para conocer la deuda puedo meterme a la página del CIMID y ahí saber cuánto debo. Ya tengo la cifra, ¿qué hago? Bueno, la más fácil, si tengo acceso a internet y soy bancarizado, es decir, tengo una cuenta de ahorros con recursos o tengo una tarjeta de crédito, me puedo meter a la página de la Secretaría de Movilidad. Esa se llama Movilidad en Línea. ¿Movilidad en Línea? Movilidad en Línea. Podemos poner ahí la cédula. Inmediatamente le traen todos los comparendos que lleva la persona. Selecciono los comparendos que voy a pagar y le aparece pagar. Muy bien. Se pone pagar comparendo. Él ya me ha liquidado con el beneficio. Ya le liquida con el beneficio inmediatamente. Y puedo pagar ahí todos los comparendos que debo o parte de ellos. Ah, bueno, eso es muy importante. Si debo 5, puedo pagar 3, puedo pagar 2, puedo pagar 1, puedo ir pagando poco a poco medida que vaya consiguiendo los recursos. Debo pagar el más viejo primero, ¿no? Porque se supone que sería lo lógico porque tiene el monto de intereses más alto. Muy bien, eso si yo tengo algún camino de bancarización. Exacto. Si no lo tengo, ¿a dónde voy? Vamos a suponer incluso, me devuelvo incluso más. Yo no tengo acceso a internet o no tengo la cultura de internet. Entonces, primero, ¿a dónde averiguo? Entonces, lo primero es, puede acudir a cualquiera de las sedes de la Secretaría de Movilidad. Primero, la sede de la Secretaría de Movilidad en el barrio Caribe, sí. La tradicional, el tránsito, donde todos lo conocemos. Allá estaremos atendiendo. También en el Caribe de Sao Paulo y en la sede de Sao Paulo, Centro Comercial de Sao Paulo, en la de Premium Plaza. También tenemos unas oficinas allá, estarán las personas atentas a atender. Y en algunos más cerca, por ejemplo, el más cerca del Poblado, el más cerca de Belén. Lo que queremos es que las personas tengan muchas alternativas para poder acercarse y que puedan hacer los trámites. Bueno, ahí estamos hablando de averiguar qué debo. Si voy a pagar, pero no tengo una cuenta de ahorros ni tengo una tarjeta de crédito, entonces, ¿qué hago? Aquí también es, en estas mismas sedes estará todo el personal presto para poder dar primero todo el soporte y resolver las dudas que se tengan y segundo hacer ya toda la tramitología para recibir el pago. Muy bien, entonces está claro, puede ser presencial, puede ser online, etcétera. Hombre, si por ejemplo
yo ya estoy incurso en un proceso de cobro coactivo, ¿qué pasa? Aquí hay un tema muy importante y es, por supuesto, cuando uno tiene una deuda y no paga la deuda, sí, arranca un proceso de cobro coactivo. Ese proceso de cobro coactivo puede llevar al embargo del salario, si la persona está trabajando, al embargo de algunos de los bienes que tenga la persona dependiendo de las deudas. Entonces, a esas personas incluso que ya tienen un proceso de cobro coactivo, también les puede cobijar. Ah, también puede cobijar. Este beneficio. Entonces, es simplemente ponerse al día. Se puede, como lo veíamos ahorita en uno de los testimonios, levantar los embargos que se tengan de una propiedad, que sea un vehículo o de otro tipo de activo, y la persona entraría otra vez a tener libres sus activos. Claro, de hecho mucha gente no se notifica cuando esos procesos son coactivos y piensan que entonces mientras yo no me notifique el proceso no comienza, y sí comienza y va avanzando, y cuando uno menos piensa está en una situación muy compleja. Exacto, aquí la inquietud que le queremos dejar a todas las personas es: no crean que porque no se notificaron o porque nunca les recibieron, no, siempre averigüen, estén al tanto. Con el proceso de notificación que nos ordena la ley es que la dirección que se encuentra registrada en el RUNT de las personas con que se envíe la respectiva notificación a este lugar, que aparece la dirección en el RUNT, con eso se da por notificada la persona. Entonces, muchas veces los diferentes actores viales son diciendo: no, es que no me han visto, o es que yo no he recibido personalmente, o es que yo no he dicho. Entonces, evítense problemas y por favor pónganse al día, porque es un beneficio muy importante que es limitado, que tiene una fecha máxima, que es el 31 de octubre, y que no sabemos cuándo más se vuelva a presentar. Claro. Justamente en ese tema de esos mitos urbanos que se van generando, uno oye permanentemente otra palabra, que es la prescripción. ¿Realmente hay multas de tránsito que prescriben o no? Hay multas de tránsito que prescriben, y hay otras multas de tránsito que, por supuesto, nosotros siempre lo que tenemos que garantizar es el debido proceder. Y muchas personas, incluso cuando reciben su comparendo, van, se notifican y consideran que el proceso no estuvo bien elaborado. Entonces hacen una apelación, hacen algún tema ante la Secretaría de Movilidad, y por supuesto nosotros también hacemos prescripciones, caducidades y revocatorias de comparendos que hayan sido mal estructurados por parte de la Autoridad de Tránsito. Eso se traduce en una frase muy, muy, muy propia de nuestro medio: lo importante es dar la cara. Lo importante es dar la cara, así es, porque incluso dando la cara puede uno llevarse ¿sí? beneficios, como se le revocó el comparendo, porque aquí la idea precisamente que se demuestre la realidad de las cosas. Muy bien. Cuando uno tiene que, digamos, generar algún tipo de reclamo, ¿también va a los lugares a los que nos hemos referido? ¿Ahí encuentra a alguien que le atiende su reclamo y que puede solucionarle el problema rápidamente? Sí, exactamente, especialmente en la sede Caribe, o en la sede de Sao Paulo, o en la sede de Premium Plaza, es donde tenemos la posibilidad de atender rápidamente este tipo de inconvenientes. Y ahora se nos viene una segunda fase que va a ser de mucho beneficio para las personas, y es que podremos realizar esas audiencias desde la web. O sea, una persona simplemente con una camarita desde su computador, que ya muchos de los computadores la traen incorporadas, pueden hacer sus audiencias vía web. Eso es algo que esperamos que antes de que terminemos esta administración, o sea, antes de que concluya este año. Antes de que concluya este año. Es un buen avance, ¿no? Para seguir avanzando y que cada vez las personas tengan mayores facilidades. O sea, yo creo que uno ya suficiente tiene con tener que ir a una sede a pagar una infracción, a generar comparendos que ya tenía, entonces a ponerse al día, acuerdos de pagos, y fuera de eso a tener que hacer filas, fuera de eso tener que pasar por trámites tortuosos. Entonces cada vez queremos facilitar la vida de las personas con este tipo de herramientas tecnológicas. Secretario,
Esta es la primera vez, por lo menos en esta administración, que se aprueba un acuerdo de esta naturaleza y sobre todo por ese monto. Sí, sí, efectivamente, pues nunca es la primera vez que en esta administración se realiza este tipo de amnistía. Bueno, y aquí viene una pregunta complementaria, porque si bien la idea es que el ciudadano acuda a este beneficio pues por convicción, porque es absolutamente favorable y porque uno debe estar siempre en la legalidad, ¿qué pasará después del 31 de octubre? Porque uno supone que, claro, de alguna manera se abre una puerta, pero una vez concluya este periodo, ¿va a haber qué? ¿Va a haber, me imagino, una ofensiva en busca de esos dineros o qué va a pasar? Es, digamos, durante esta etapa de amnistía que tenemos hasta el 31 de octubre, nosotros lo que estaremos es esperando recibir a las personas que lleguen a las diferentes sedes de la Secretaría de Movilidad. Después lo que trataremos de realizar es precisamente una ofensiva para poder recuperar de manera ágil todos los recursos que se tienen. Claro, porque de alguna manera, pues imagínense, estamos hablando de $1 billón en capital de 600 mil millones, bueno, y se está hablando de recuperar 60 mil millones, o sea que el 10% de ese capital quiere decir que todavía quedará una base muy importante, y por eso lo ideal y el llamado es a que acudamos, a que vamos, porque de alguna manera, reitero, a mí me parece una meta bastante prudente. Sí, es una meta prudente, cumplible, y sobre todo lo que queremos es que las personas sientan que tienen una oportunidad. Claro, y por eso volvemos al tema de la cultura. Yo creo que definitivamente es ese, más allá de cualquier tipo de normatividad o cualquier tipo de amnistía como la que estamos hoy tratando, pues hombre, es un tema de cultura, de que nos manejemos bien en la vía, sea cualquiera nuestro papel como actores. Sí, nosotros lo reiteramos a diario, comportarse bien en las vías y cumplir con las normas de tránsito es gratis. Y no solo es gratis, sino que ayuda a salvar vidas en las vías. Y eso me lleva a una pregunta ya un poco más macro, y es, ¿qué tal vamos en ese aspecto? Porque digamos que en esta administración se han hecho enormes esfuerzos por el tema cultural, y no solo desde la Secretaría de Movilidad, desde la misma Secretaría de Cultura Ciudadana, pues ha habido un montón de iniciativas, pues por señalar cualquiera, Ciudadanos como Vos, que tiene varios componentes que son eminentemente de movilidad. ¿Cómo han percibido ustedes que hemos mejorado, que hemos ido de alguna forma metiéndonos en el cuento? Mire, Juan Guillermo, digamos, cuando nosotros llegamos a esta administración, entendemos que el tema de seguridad vial tiene que ser prioridad para la administración. Y nosotros nos duele que cuando llegamos a esta administración más de 250 personas morían al año en las calles de nuestra ciudad. Es por eso que arrancamos con la Secretaría de Cultura, como lo mencionabas, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, con todas las dependencias que tienen que ver con temas asociados a la movilidad, campañas muy fuertes. ¿En qué? En cultura ciudadana, en educación vial, en infraestructura para la gente, pero también en autoridad y ejercicio de ella. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió que en el año 2018 cerráramos como la cifra de mayor reducción por siniestros viales con mortalidad durante los últimos 20 años. Esta fue una cifra maravillosa a la que le seguiremos apostando, a la que le seguiremos trabajando para seguir reduciendo más los siniestros viales, y por supuesto que si la gente cumple con las normas de tránsito, si se comportan bien las vías, esto nos ayudará a que sigamos teniendo unas mejores cifras en este componente. Y por eso el llamado, para que aprovechemos esta amnistía, porque de alguna manera es borrón y cuenta nueva, es volver a empezar de cero, meternos en ese camino de la cultura ciudadana, en la movilidad, de la legalidad, y que definitivamente todos aportemos a tener una ciudad mejor como esta maravillosa capital antioqueña. Vamos a ir a un último corte de mensajes institucionales y regresaremos para las conclusiones y para un tema muy importante de un estudio recientemente concluido sobre el tema de las cargas vehiculares en la ciudad de Medellín. Ya regresamos en Punto de Giro. Yeah.
Estás viendo Punto de Giro. Estamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre los beneficios que ofrece la administración para quienes tienen deudas por infracciones de tránsito en la capital antioqueña. Reiteramos, beneficio que tiene que ver con la condonación del 70% del monto de los intereses que usted tenga en la deuda. Y reiteramos que solamente estará vigente hasta el 31 de octubre, es decir, lo que queda de agosto y el próximo mes para ponernos al día. Secretario, sería imperdonable no hablar de un tema muy actual porque definitivamente el estudio, muy recientemente se conocieron ya sus conclusiones y tiene que ver con el estudio de origen y destino de las cargas vehiculares de la ciudad. Es una gran preocupación de todos los ciudadanos y por supuesto de la administración el tema de las dificultades de movilidad, del aumento en forma exponencial de los vehículos, atraso que tenemos, no en Medellín, sino en prácticamente todas las ciudades del mundo en la infraestructura vial, y eso ha generado pues una situación muy compleja y estos estudios van arrojando luces. Contemos un poquito de las conclusiones. Lo primero, Juan Gui, es qué pasa. Nuestra ciudad ha venido incrementándose en su parque automotor. Hemos visto cómo han crecido las motocicletas, cómo han crecido los vehículos particulares. Pasamos en el año 2008 de tener cerca de 600.000 vehículos a tener 10 años después, en el año 2018, 1.500.000 vehículos. Entonces el crecimiento ha sido exponencial y esto ayuda a que se hayan aumentado los tiempos de desplazamiento. Por supuesto que se han aumentado los tiempos de desplazamiento, que se han aumentado las congestiones también, porque es que un crecimiento tan importante del parque automotor lo que lleva es a que las ciudades vayan generando un poco más de congestiones. Nosotros por eso hemos venido tomando algunas decisiones para lograr cambiar los hábitos y los comportamientos en la cual las personas nos estamos moviendo en esta ciudad. Privilegiamos el transporte público, privilegiamos los andenes para la gente y privilegiamos las ciclorrutas para que las personas se muevan en bici. Pero también vemos que hay que tomar otro tipo de medidas para los vehículos particulares. Vehículos particulares, ¿qué tipo de medidas se deben tomar según un estudio que nos han entregado? Lo primero que dice es que un pico y placa solamente el pico y placa, esa medida restrictiva lo que hace es atraer más vehículos. Es decir, si una persona tiene un vehículo y se le pone un pico y placa o de todo el día o muy restrictivo, lo que hace inmediatamente es comprarse otro vehículo de menor gama, de menores dimensiones, pero se compra el vehículo para evadir la medida del pico y placa. Entonces lo que estaríamos haciendo es incrementar aún más la motorización en nuestra ciudad. O incluso se pueden comprar hasta una motocicleta, claro, para poderse mover. Entonces lo que hablaba este estudio es, hay otras medidas adicionales como los cobros por congestión, las zonas urbanas de aire protegida, que en complemento con algunas medidas como pico y placa pueden ayudar en temas de movilidad, y no solo de movilidad, también en temas de la calidad del aire, que es tan importante en nuestra ciudad. Entonces lo que estamos haciendo es analizando esas medidas, analizando ese estudio, para que podamos tomar unas buenas medidas que no solo contribuya con mejorar aspectos fundamentales de la movilidad, sino que contribuyan de manera decidida a seguir ayudando con la calidad del aire. Y son temas que además en muchas ciudades del mundo uno ya ve permanentemente, es decir, son de alguna forma estrategias experimentadas totalmente. Sí, esos son temas, digamos, que uno ve en cualquier ciudad desarrollada o en vía de desarrollo del mundo, a nivel mundial. Hay ejemplo, por decir algo, como lo es el centro de la ciudad de Madrid. Ya en el centro de la ciudad de Madrid no pueden ingresar vehículos particulares. En el centro de la capital de Francia, en París, tampoco se permiten ingresar a cierto tipo de vehículos. Por ejemplo, en Nueva York se hace el cobro como una especie de peaje por ingresar a ese centro de Nueva York. Entonces ya vemos que en todas las ciudades desarrolladas, en las que venimos en vía de desarrollo, ya se vienen implementando este tipo de medidas. Entonces lo que tenemos es que seguir contribuyendo
a que si quiere tener su vehículo particular, por supuesto, téngalo, pero sabe que tendrá unas restricciones bastante importantes. ¿Cómo funciona el tema del pago por congestión? El pago por congestión se realiza, se ponen como unas especies de flypass sobre algunas vías, y las personas que circulen por ese polígono, si quieren ingresar, tienen que generar inmediatamente le va descargando, les descuentan de su tarjeta de crédito o de su cuenta de ahorros, o se le hace una cuenta de cobro a ese vehículo. Están también las zonas urbanas de aire protegida, que por ejemplo el centro de la ciudad podría ser una muy buena zona para que los vehículos, a esa zona, a ese polígono del centro, solamente puedan ingresar cierto tipo de vehículos, que sean los vehículos que no contaminen, que sean vehículos amigables con el medio ambiente. Esas son las alternativas que se tienen que implementar, pero está totalmente comprobado que el solo hecho del pico y placa lo que hace es ser un atractor de más vehículos. Entonces yo entiendo como muchas personas en su día a día dicen, ¿por qué no ponen pico y placa todo el día? ¿O por qué no ponen un pico y placa de 6 horas? Se tienen muchas teorías, pero por eso precisamente lo que queríamos era buscar un sustento bien, bien fuerte que nos diga precisamente no solo la medida del pico y placa es la solución. Lo que hace es atraer más vehículos y podría incluso generar mayor colapso en la movilidad. Y eso ha llevado, por ejemplo, a esa definición de apuntarle a las energías limpias. Ya llegaron los buses, los nuevos buses para Metroplus, y también está el proceso de los taxis eléctricos. Sí, esas son de las noticias que reconfortan el alma, Juan Guillermo, y saber que ya llegaron al puerto de Buenaventura los 64 buses eléctricos. Ya tenemos uno en la ciudad, ya fuimos, lo visitamos, le hicimos pruebas. Yo sé que la gente cuando se monta esos buses se va a antojar de seguir montando en el transporte público. Ya entre septiembre y octubre vamos a estar haciendo todas las pruebas, vamos a estar haciéndole el brandeo a los buses, poniéndole todos los sistemas y poniéndolos a punto para que ojalá en noviembre o de regalo del Niño Dios en diciembre nos podamos ya estar todas las personas montando en este gran sistema de transporte público. Igualmente van a llegar los taxis eléctricos a nuestra ciudad en este segundo semestre, se viene el cable Picacho, que es otro sistema 100% eléctrico, y lo que pretendemos nosotros como administración, Juan Guillermo, es que finalicemos el año 2019 movilizando cerca de 1 millón de pasajeros diario en un sistema 100% eléctrico por nuestra ciudad. Claro, está irrumpiendo mucho el tema de las patinetas. ¿Ya hay alguna normatividad o todavía se está en un periodo muy de ensayo-error? Estamos en estos momentos en un proceso de ensayo-error. Aquí no hay una normatividad a nivel nacional, porque esto lo tiene que regular el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sin embargo, nosotros como ciudadanos quisimos anticipar y ya emitimos unas recomendaciones importantes para que las personas que quieran utilizar su patineta, primero, no las pueden parquear en cualquier lugar, que mantengan sus patinetas en lugares que se puedan y que lleven el casco abrochado y a una velocidad no superior a 20 kilómetros. Muy bien, esas son normas que debemos cumplir porque son en beneficio del ciudadano mismo. Pues estamos llegando, secretario, al final del programa, y yo creo que vale la pena cerrar ratificando la invitación a aprovechar esos beneficios para quienes tienen deudas por infracciones de tránsito. Recordemos un poco la generalidad y la invitación. De nuevo, la primera invitación que les queremos hacer: comportarse bien en las vías es gratis, respetemos siempre las señales de tránsito. Segundo, las personas que tengan deudas con la Secretaría de Movilidad tienen hasta el 31 de octubre de este año 2019 para entrar a realizar los pagos y recibir una amnistía del 70% de los intereses que hayan acumulado con todas estas deudas. Esas son las principales características. Diríjanse o a la Secretaría de Movilidad o a la sede de movilidad en Premium Plaza en Sao Paulo o a los más cerca del poblado Belén. Y también tenemos información en movilidad en línea a través de la Secretaría de Movilidad. Pues estamos seguros, y así lo veíamos en la nota inicial del programa, que habrá una respuesta masiva, porque no sabemos cuándo vuelve a haber una oportunidad de esta naturaleza, y bien vale la pena que los ciudadanos aprovechen estos beneficios y de una vez se pongan en la legalidad, borren todas estas deudas y puedan comenzar de cero
para estar sin ningún tipo de deuda pendiente con la administración y en este caso con la Secretaría de Movilidad. Pues, secretario, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Punto de Giro. Muchas gracias, Juan Guillermo, y aquí estaremos cada vez que nos invite. Pues siempre muy bienvenido y siempre con temas interesantes que reiteramos tienen un enorme impacto en la vida de la ciudad. Nos despedimos, gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. Feliz noche.